Estamos en Discutamos México. Hoy vamos a hablar de arquitectura. Y estamos para hablar de arquitectura ni más ni menos que cinco arquitectos. Lo cual no sé si nos va a llevar muy lejos. Ah, cinco arquitectos de distintas generaciones, eh, todos eh, muy reconocidos dentro de nuestro medio. Está Fernanda Canales, Carlos Mijares, Teodoro González de León, Isaac Broit y yo, eh, Miquel Adriá. Me gustaría empezar con un tema siempre polémico, siempre eh, delicado y además eh, sumamente atemporal, que es el tema de arquitectura y la identidad. Y me gustaría empezar con citando a, a Juan O'Gorman, a, eh, a uno de los grandes arquitectos mm, mexicanos del siglo pasado, que destacó... Yo me atrevería a decir de igual manera en dos momentos prácticamente antagónicos, siendo el primer moderno de México y, y quizá uno de los primeros arquitectos modernos de todo el continente americano, eh, conocido en esa época por los estudios de, eh, para Diego Rivera y Frida Kahlo, aunque previamente hiciera la casa de al lado para, para su padre Cecilio Gorman, pero también reconocido muchos años después. Eh, con obras tan importantes como sería uh, la biblioteca de la UNAM. Juan O'Gorman eh, decía, eh, tratando de definir eh, a mitad del siglo pasado las características mexicanas de la arquitectura, decía, en México la arquitectura moderna es la negación de lo mexicano. La arquitectura moderna solo puede realizarse actualizando la única y verdadera tradición de México, que es la prehispánica. Y las características del arte auténtico deberían ser la forma piramidal, relación dinámica de los ejes y formas, la decoración profusa e interdisciplinar, la exageración tridimensional del volumen y espacio, y la armonía de forma, color y materia con el lugar y el paisaje. ¿Cómo le suena esto? Un siglo después. Sí. Carlos, ¿te imaginas qué ciudad sería? Sí, dramática. ¿Sí? ¿No? ¿no? Pues es que si te la imaginas rápidamente así, podría haber sido maravilloso, ¿no? Si todo el mundo hubiera seguido así. Una ciudad con, con ese espantoso ¿no? desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero de repente cuando lo estabas diciendo, vi un escenario... Fantasmagórico increíble, ¿no? Bueno, podría, podría ser eh, fantástico, pero podría a su vez ser terriblemente doctrinaria y, y unitaria. Y si algo tiene la, la modernidad, creo yo, es que eh, se abre a, a muchísimas versiones, a muchísimas interpretaciones y las ciudades son simplemente un. Las ciudades contemporáneas son un reflejo de eso. Son posiblemente menos unitarias, pero, pero más dinámicas. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, no hay que olvidar, como dices el, al principio, que hay dos Ogormans. ¿no? Antes de, de haber dicho eso, Ogorman dice: la arquitectura no existe, no existe la construcción técnica y se llama ingeniería de edificios. no Es una, una arquitectura científica. Y ahí dices eh, lo único que hay que hacer es el máximo de eficiencia con el mínimo de medios. en no, oposición no, a lo que dijo años Pero después, le y... otra cosa después. Y decorarla. Él separó la decoración para de la de la del concepto de arquitectura, lo, lo concebía como Venturi lo hizo en el posmodernismo los años 70 en su este manifiesto ese del del decorated shed, ¿no? Del galpón decorado. Sí. Arte decorativa realmente. Exacto. Es decir, la ingeniería, pero decorada. Entonces ahí es, es lo... Yo se lo... Tuve ocasión de decírselo a él y... No, piénsalo bien, vas a ver. Era terco con ganas, ¿no? Yo, Yo fíjate que creo, la verdad, que esta ese planteamiento que tú no recuerdas, me hace también recordar algo que, que creo que es bastante significativo, que es lo frecuente que sucede, la, la, la frecuencia con la que sucede que hay, las ideas y las realizaciones no siempre son consistentes. Y por otro lado, ideas como estas, en ambos casos, como tú mencionabas, tanto de la primera época como de la segunda, que son ideas eh, muy calificativas, como decía también Isaac, muy, muy impositivas, ¿no? De alguna manera son adjetivaciones de lo que debía de hacerse. ¿no? Yo creo que esto, eh, la verdad, está equivocado. ¿no? Es decir, yo coincido en que la arquitectura... Es otra cosa, o quiere, quiere ser otra cosa, quiere ser algo eh, mucho menos predeterminado, ¿no? Como en principio sucede con esto. Hay que hacer taludes, hay que hacer esto, hay que hacer. Yo creo que incluso la historia de la, de la arquitectura, una de las cosas que ha faltado en México es leer la historia como arquitectura, ¿no? Es decir, ¿qué nos puede, qué podemos aprender? del prehispánico, del colonial, del churrigueresco, del 16, ¿qué podemos aprender de la arquitectura del 19, de la arquitectura del 20, de la arquitectura extranjera, de la, de la popular, de la culta? De, es decir, ¿qué, ¿qué pasa con eso? No? no es que tengamos que ser de una cierta manera, eso me parece, la verdad, muy, muy dudoso. El, el, ¿No? el, tema, el tema de la ideología... Yo creo que tú preguntabas qué pensábamos un siglo después de lo que dijo Gorman. Yo creo que el tema mismo de la ideología se ha reinterpretado, yo creo que de manera positiva. Hay un eh, economista hindú que yo respeto personalmente mucho, Amartya Sen, que ha hecho estudios sobre la ideología y cómo la ideología a mediados del siglo pasado implicaba de alguna manera ser monolítico. Si eras de izquierda no podías ser eh, religioso, por decirlo de algún modo. Y como ahora el tema de la ideología eh, se ha ampliado y tú puedes ser ahora un, un personaje de izquierda, pero ser religioso, pero que te guste comer bien, que te guste el fútbol. Todo eso forma parte de una identidad que es mucho sí. más compleja. Y por lo tanto pues, las ciudades y la arquitectura se ha vuelto más compleja y ha podido integrar. Eh, variables que antes se consideraba eh, imperdonables de integrar en, en, dentro de una idea yo creo que eso ha enriquecido la arquitectura y la arquitectura mexicana en particular también sí sí sin, sin duda sin duda cuando de un modo priorístico en un lugar se pretende dar identidad a lo que se es es decir vamos a hacer arquitectura mexicana vamos a hacer arquitectura suiza o vamos a tratar de ser más chilenos que en Chile, etcétera, eh, siempre es eh, forzado, es estereotipado. Pero de todos modos, a mí me interesa mucho ese discurso tan dogmático que tenía Juan O'Gorman cuando dice eso, porque viéndolo 50, 60 años después de que él lo escribiera y nos paseamos pues, por tu MUAC, por ejemplo, o nos paseamos por la biblioteca de Alberto Calacho, nos paseamos por alguna de esas obras eh, más... Eh, eh, paradigmáticas de este principio del siglo XXI, y después volvemos a leer esto que decía eh, Juan O'Gorman sobre la forma piramidal, la relación dinámica de ejes y formas, la decoración profusa e interdisciplinar, la exageración tridimensional del volumen y espacio, la armonía de forma, color, materia, el lugar y el paisaje, siento que, que sin querer seguimos con eh, manteniendo estas constantes. Yo recuerdo un día paseando por la biblioteca cuando estaba a punto de terminarse con, con, con Alberto y le dije, ah, ya entendí, la inclinación de la fachada Ajá. es así porque está la torre de manobras de Pani ahí, ¿no? Y me dice, ¿qué torre? Claro. <laughs> no, él, él lo traía antes, claro. Venía, digamos, en, en un programa, dice, ah, si sí, no sé si es el mismo ángulo. Lo veías. Y era el mismo. Yo recuerdo un día paseando por la biblioteca cuando estaba a punto de terminarse con, con, con Alberto y le dije, ah, ya entendí. La inclinación de la fachada Ajá. es así porque está la torre de manobras de Pan y ahí, ¿no? Y me dice, ¿qué torre? Venía, digamos, en, en un programa. Dice, ah, si sí, no sé si es el mismo ángulo. Lo veías y era el mismo ángulo. Entonces, como que, que hay una serie de, de elementos que de algún modo eh, van surgiendo y que de algún modo también estamos acostumbrados a, a dar por hecho o argumentar una serie de cosas. Mm, elementos eh, determinantes, por ejemplo, de arquitecturas que podrían ser primas hermanas, como es la, la arquitectura moderna brasileña de los últimos eh, 60 años, que ha habido, yo me atrevería a decir, una continuidad a lo largo del tiempo. Y que tuvo influencia en México fuerte. ¿eh? Que tuvo una influencia en México fuerte, fuerte, pero en México eh, lo que en Brasil flota. En México se condiciona, sí, sí, sí. se asienta, o sea, se asienta, o sea, como que vuelve a traer esa condición porque la, 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 la posibilidad de resolver técnicamente aquí y allí eran las mismas. Sin embargo, aquí necesitábamos que esto tocara, eh, como cuando vemos construcciones populares en el sur de México, todas eh, o en Guatemala, todas surgen de la tierra y te vas a Belice y todas flotan. Eh, digamos como que hay como un cierto no sé si programa genético que de algún modo estamos asumiendo Va, vamos a arrastrar bueno yo creo yo creo en parte no sé ustedes qué, qué piensen pero pero que también esto se deriva pues ni más ni menos que de la experiencia directa en el sentido de experimentar ¿no? es decir hay una serie de cosas que encontramos ahí ¿no? hay una serie de condiciones, de características, que ra lo razonemos o no, con un poco de sensibilidad, pues hay una presencia, una realidad histórica, y por histórica entiendo desde, desde ahora sí que desde ayer, ¿no? De, eh, la historia completa. Y entonces a esa experimentación, esta sensibilización, esta experiencia de recorrer los espacios, de ver en arquitectura prehispánica cómo se relacionan con el paisaje, qué, qué diálogo se establece ¿no? en arquitectura churrigueresca, cómo hacen que vibre el espacio y la luz, el color, etc. Es una, es, son cosas fuertes, importantes, que encontramos en el país y que naturalmente tienen una influencia ante una mínima sensibilidad espacial y arquitectónica, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces eh, no necesariamente se razonan las cosas. Por supuesto se... que no se razonan. No, pero si bien pero, no hay una predisposición genética como decías tú sí hay una sujeción histórica en cualquier caso ¿no? a, a los japoneses no les sale bien esta ligereza perfecta y esta transparencia no por casualidad no les sale por una no tradición por, eso, por una tradición milenaria de paredes hechas en base de papeles de maderas de una arquitectura ligera eh, hecha durante siglos. Es y, un caso y la, nuez, la nuestra, eh, al contrario, no es una, una arquitectura que pesa, que está hecha a base de, de masa y de piedras. Todo occidente sí. es así. Sí, pero por ejemplo, una cita que, que a mí me encanta que tú, que tú has hecho alguna vez de Jorge Moscato, de este arquitecto argentino, mm. que dice, para un chileno la arquitectura es el paisaje, ¿No? mm -hmm. para, un colombiano, bueno, para un colombiano la arquitectura es la materia y para un mexicano es la forma y Monumental de preferencia. Ya, y añade, ¿no? para un Exacto. argentino es la razón. Bueno, tenía que ser argentino. Sí, claro, sí. claro él como bueno. La ¿eh? de El peso del psicoanálisis. Sí, sí, no, sí, sí no. pero perdón, perdón. Pero sí, ¿no? Estamos eh, siempre condicionados con este peso un poco sobrado, un poco exagerado y, y con la forma como, como la la idea más fuerte de nuestra arquitectura, no en la interacción entre el espacio público y el privado, no en el paisaje, como podría ocurrir en otras eh, culturas más próximas. Pero sí hay ejemplos muy claros, Ciudad Universitaria, por supuesto, sí. que, que habla de esa mezcla y de esa posibilidad de mezclar la arquitectura con el espacio urbano, con la ligereza, con la pesadez, todos creando un, 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 un espacio con una utopía que, que, se, sí. que se puede construir. Por otro lado, la presencia histórica en la arquitectura moderna de otros países, pues creo yo que ahí está. Lo que pasa es que está más naturalmente planteada, más al grado que pues, no había ni necesidad ni, ni motivo en demostrar en pretender demostrarla. no este, y aquí, además, pues había una carga política también, que todos sabemos, de, de esta obsesión por, por establecer una, una relación de muchos siglos y de eh, que esto contribuyera pues a la cultura nuestra. ¿no? Yo creo que sí es muy significativo que se haya dicho eso. De manera tan contundente esta referencia a lo histórico en Juan O'Gorman es muy importante. De, 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 con ¿De decirlo con palabras o de De decirlo con palabras. Sí, yo creo que O'Gorman es el, el personaje que exalta esta condición como su género y es única con, este, con estos dos mundos. Pero sin embargo le, le ocurre a la arquitectura actual y le ocurrió también a Barragán. ¿no? Al principio Barragán llega a México a construir eh, las, los edificios de vivienda en el corte racionalista, influenciado también por Le Corbusier, igual que O'Gorman que en su primera etapa, y después cuando se retira de la arquitectura, un poco que se aleja también uh -huh. como Gorman desencantado con los fines comerciales de la arquitectura, lo primero que construye Barragán no es una casa, no es un edificio, es un jardín. ¿no? Uh -huh. le, le ocurre un, un poco lo mismo que Gorman, que regresan a trabajar con las condiciones geográficas e históricas del lugar, ¿no? con, con la tierra, con el lodo, o sea, cuando compra los terrenos del Cabrío para después desarrollar el uh -huh. Pedregal o los cuatro terrenos en Tacubaya comienza a partir, eh, a diferencia de, de su primera etapa, con toda la carga histórica y geográfica. Y yo creo que la arquitectura, no sé qué opinas tú, con tu visión ahí más de, de crítico y de mexicano en España y de español en México, de, de esta condición que, que en México siempre se ha dicho como esta vocación doble entre la influencia internacional y, y la condición, el peso de lo local y de lo... De lo Oye, más sí, una cosa, sí. ¿no crees que eso que dices, creo que tiene sí. mucha razón? Y hay también otros ejemplos, de, de, pero en, en este caso el de, el de Luis es significativo. Nada más que Luis no teoriza. No. A diferencia no, no, de no, te, no teoriza, pero sí es muy interesante porque eso que planteas eh, es algo como muy permanente en, en, en la historia de la arquitectura mexicana, que ¿Sí? es un movimiento pendular Entre la identidad, entre las corrientes internacionales, en el uh -huh. caso de Juan O'Gorman en la primera etapa, eh, uh -huh. esa afiliación clarísima y, y, y sin fisuras con, con el funcionalismo claramente corbusiano, también en el primer, en el primer eh, barragán, y cómo después hay como esa eh, búsqueda de, 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 de la identidad que se ha ido dando constantemente. Pero. ¿No será que nos hemos convertido, y como muestra la discusión a fondo que teníamos sobre personajes referentes del siglo pasado, en una profesión que se ve al ombligo y que no nos está ayudando a tener mejores ciudades? Eh, sin ir más lejos en el caso mexicano, que es yo diría que un buen ejemplo de lo que sucede en la mayor parte del planeta, en el que la mayor parte, más de la mitad de lo que se construye es informal que no requiere de nuestros servicios, que, que surgen de la inmediatez, de, de la necesidad, brincando el posible, la posible ayuda o el posible eh, hasta valor añadido que le podamos dar nosotros como profesionales. ¿Qué puede hacer nuestra arquitectura? ¿Qué podemos hacer nosotros como arquitectos para transformar nuestro medio? ¿Cómo podemos de algún modo actuar eficazmente sobre nuestras ciudades? Eh, antes, Isaac mencionaba el valor de cambio que, que tuvo Ciudad Universitaria, en el que no solo era una secuencia o el, una acumulación de objetos arquitectónicos interesantes, sino que había un, un factor transformador de, de, de esa sociedad. Pero eso, ¿somos capaces de hacerlo ahora? ¿Qué puede hacer nuestra arquitectura? ¿Qué podemos hacer nosotros como arquitectos para transformar nuestro medio? Antes Isaac mencionaba el valor de cambio que, que tuvo Ciudad Universitaria, pero eso, ¿somos capaces de hacerlo ahora? En el caso de la ciudad lo veo muy difícil. <coughs> Hubo intentos en los 50 de que involucrar a los arquitectos en el desarrollo, desarrollo urbano, mejoramiento de vivienda, los planes de vivienda. Que hicieron los 50, nunca más se volvieron a, a tocar. Se generaron los institutos de vivienda, ISTE, FOBISTE, eh, etc. <laughs> Pero fue a través de esos estudios que acabaron dando trabajo a las inmobiliarias. Y se acabó. Inmobiliarias que producen eh, objetos masivos, repetitivos, sin imaginación. Son pedazos de ciudad espantosos, ¿no? Si tú analizas cómo están esas áreas de ocupación precaria, están empacados en una forma admirable. En un lote tienes cuatro familias, cosa que en dos pisos, a veces en un solo piso, eso no lo puedes proyectar tú porque ellos lo van haciendo con agregados. Es, es un acto experimental profundo y de empacamiento de alta densidad que no lo puede hacer el diseñador. No lo puedes diseñar ambos. Yo, yo como Teodoro eh, me encuentro un poco escéptico de, de, del poder transformador que tenemos los arquitectos. Los arquitectos tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Pero yo creo que los rumbos que tiene que tomar la sociedad en general deben de ser otros. Y en ese momento nosotros podemos actuar. Pero si seguimos permitiendo como sociedad eh, el hecho de que la ciudad se vaya construyendo por... Eh, estas células semi autosuficientes y cerradas dentro de sí mismas, desde los centros comerciales hasta las unidades habitacionales de, de las que habla Teodoro, la ciudad cada vez va a ser peor. Si la sociedad nos abrimos y nos queremos integrar, las ciudades van a acabar siendo mejores y la arquitectura va a acabar, va a acabar siendo mejor porque va a acabar integrándose dentro del espacio público del que hablaba Fernanda. Haciendo un, 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 una sola obra de arquitectura, tanto espacio público como, como arquitectura. Pero cada vez eh, hemos ido en un rumbo diferente. Y yo creo que de alguna manera sucede lo mismo en otros países, pero tal vez no de manera tan drástica por sus situaciones políticas y sociales particulares. El caso de Colombia, yo lo considero como paradigmático, porque siendo un país que se encuentra pues, realmente en una guerra civil interna, eh, ha podido abrir sus ciudades, transformarlas en muy poco tiempo, en 15, 20 años, y los ciudadanos están orgullosos de esas ciudades ya, mientras que hace 20 años nadie, nadie reconocía la calidad de sus ciudades. Es posible. Pero la sociedad en su conjunto tiene que ir en ese rumbo y los arquitectos acompañaremos, por supuesto. Y las instituciones también. El caso de Medellín y el de Sao Paulo, que creo que, es, que, que son ejemplares, eh, hicieron eso. A partir de las instituciones se trata de involucrar una arquitectura que deje de ser un objeto o una colección de objetos más o menos bonitos y que se, y que se convierte en otra cosa, ¿no? en una acción social, en una acción política. Que, que involucra, como decías tú, aquí en México en los años 50 los arquitectos hacían las escuelas, estaban involucrados en la vivienda social, involucrados en la claro. construcción de infraestructura, cosa que dejó de suceder desde el 68, yo creo que fue el, el último momento donde se, se pudo leer la ciudad de manera conjunta, donde existía, para mí es el último proyecto así de nación, ¿no? el último proyecto que podía leer y visualizar la ciudad. De manera, de manera total. Y a partir de ahí ya son puras secciones aisladas, independientes, casi todas de ellas autónomas, casi todas de ellas autistas. Es que es muy bueno suerte. que dijiste infraestructura sí. porque yo creo que el trabajo de la infraestructura en las ciudades es el que guía el crecimiento. Si tú planeas el agua, el drenaje, las vías de comunicación, todo lo que es infraestructura. Planear la ciudad, y automáticamente. Sí, pero eso hay que... lo, tiene, lo tiene Bogotá, fíjate, pero tiene una tradición de planeación. Yo, oye, llamaron a la ecología en 1948. Sí. Y, y antes, en, al principio del siglo, llamaron a los franceses. Es decir, claro. entonces claro. hay una tradición de planear la ciudad. ¿Cómo? Con la infraestructura. Porque al final de cuentas fue eso. Fue sí. infraestructura la que dio el crecimiento, ¿no? pero integrando, tiene... integrando el espacio público en esas ¿Por infraestructuras, ¿por porque sí, ahora, no. ahora lo único que sucede es que planeamos es cómo llegar más rápido de un lugar a otro sí. y punto. Eh, no. ¿Vale? Pero no, no, planeamos cómo, junto con eso, que es obviamente necesario tratar de lograr espacios de convivencia y de transmisión de. Claro. de, de, de es que eso de, es de, lo. De vivir juntos. yo creo que no somos humanos de de ingenieros viales la ingeniería vial sí es fatal cuando trabaja sola lo que sucede es que estamos en una crisis en este país de las instituciones Exacto. total y es por eso no que, hay que lo que tú dices no se puede dar es que en sí. el momento que tengamos confianza y apoyo en las instituciones vamos a poder transformar por las ciudades es que mira nos hemos olvidado en buena medida de la relación con la comunidad de la importancia que tiene la comunidad lo cual produce, por una parte, eh, la necesidad de una actitud, a mi juicio, más modesta del arquitecto que de ciertos arquitectos que están buscando simplemente el protagonismo de la obra como tal. ¿no? Ahora, esa modestia requiere que haya un proyecto de ciudad. Ese proyecto de ciudad se arma con las tramas de beneficio colectivo, que es lo que tú decías. ¿no? Es decir, si no hay tramas, y hablo en plural, no simplemente vialidades, ¿no? sino tramas de, de, en, en la ciudad, de, que van desde el trazo, el agua, el drenaje, los servicios públicos, eh, los lugares públicos, es decir, los espacios de reunión de la comunidad, ¿no? etc. Entonces, no podemos finalmente hacer nada. Y en buena medida esto, por otro lado, tampoco creo que sea una labor y un papel de uno de los arquitectos en forma individual. Esto tiene que ser, como tú decías y tú también, un problema institucional. Ese. Debe haber una respuesta que vaya más allá de lo que es el arquitecto. ¿no? El arquitecto finalmente estamos incertos en la comunidad, somos una parte de la comunidad. Carlos, ¿y, ¿y como parte de la comunidad esto se puede enseñar? ¿Podemos preparar eh, profesionales capaces de responder a esa necesidad colectiva? Yo creo que sí, en el sentido primero, <coughs> otra vez de modestia, yo creo que se puede enseñar si nos proponemos que la base sea, enseñar, sea producir arquitectos, primero que todo, dignos dignos, conscientes de la comunidad, conscientes de que hay una eh, influencia en el sentido de que la, la obra arquitectónica es la materia prima de la ciudad y que entonces eso se puede provocar. El talento no se enseña. La gran arquitectura, pero es que para qué queremos también grandes, una cantidad importante de, de grandes arquitectos, no, con unos cuantos importantes, basta en una ciudad. Los demás lo que deben ser es arquitectos dignos, conscientes, ¿no? que puedan hacer obras y puedan inter, cuando puede uno intervenir, ¿no? obras eh, con, con eso, con, con una dignidad urbana. Talento no se enseña. La gran arquitectura. Pero es que para qué queremos también grandes, una cantidad de importante de, de grandes arquitectos. No. Con unos cuantos importantes basta en una ciudad. Los demás lo que deben ser es arquitectos dignos, conscientes, ¿no? que puedan hacer obras eh, con, con eso, con, con una dignidad urbana. Y que, por supuesto, las instituciones soporten esa situación. No la podemos soportar simplemente con hacer una cosa más o menos. No, pero ¿cómo, ¿cómo se explica en el hecho de que México sea uno de los países del mundo con más escuelas de arquitectura y luego que al mismo tiempo no existan programas conjuntos entre instituciones, desarrolladores inmobiliarios, universidades para proyectos de vivienda? Otro, es, es, muy, es muy sencillo es, porque este, es un negocio. No, pues hay, hay, escuelas. Dato, hay un dato muy, muy interesante sí. complementario sí. a esto. Sí. Si bien México es el país creo que tiene 180 escuelas, quizás del, sino el que más de los que más escuelas tiene. Eh, si nos fijamos en otro país como Suiza, que es de donde salen últimamente los, los durante las últimas décadas de los mejores arquitectos del panorama internacional, se da un caso muy curioso. Antes tenían cuatro escuelas de arquitectura. Y decidieron mejorar. ¿Saben qué hicieron? Quitaron una. Claro, <laughs> claro, 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 por supuesto. ¿no? Y nosotros, claro, tenemos 180. Entonces, ¿sabes? claro, hay un problema de, tenemos, de densidad de inteligencia, ¿no? De acumulación. Estados Unidos. El único país que tiene sí, sí. más estudiantes en la, la, la población, población? Es, Italia, es Italia. Pero nosotros tenemos más escuelas. Más escuelas. Es que hay una cosa que a mí me parece muy importante. Muy, entonces muy el problema rica. es político. Claro. No, no hay que olvidar. Y, y, y es económico, un, y es un negocio. Político. Como dice, como, hay como, como, una como clase ya, claro. política generada desde los 60 para acá que piensa con inmediatez todo, mm. que no ve a futuro. ¿Seis no años. se puede hacer infraestructura en seis años, seis de nada, años. ni de ciudad, ni de un pueblito. Necesitas más de seis años, siempre. ¿Tú, tú, Esa es la, la traba política más seria que tiene México en comparación con toda Latinoamérica. Donde hay reelección, donde hay cosas de ese tipo que se apenas empiezan a discutir en la Cámara. Eso es triste, pero está todo ligado. Tú lo escribías en uno de tus libros: que los tiempos de la política son diferentes a los tiempos de la arquitectura. Por supuesto, la, la creación la arquitectura, la preparación, es a, es a largo plazo. La política es la solución que tienes que dar ya. Pero bueno, toda la historia de, de arquitectura mexicana creo que se podía se podría ver o, o contar a partir de los periodos sexenales de gobierno. ¿no? Eso es muy triste. De los... Claro, es muy triste pensarlo. Pero ¿cómo ves tú, Miguel, Pero que, no que creo, hace. No creo que, que puedas decir este arquitecto es alemanista, tampoco, ni este es López Mateísta. <risa> no, <risa> el, 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 <laughs> no, 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 no es, ¿No? es otro. Es otro pero la producción, la producción quizá... Bueno, la producción... Sí, ¿no? Bueno. Digo, no precisamente las personas. las obras en tiempo de tal... Bueno, sí, ves sí. cuando se hicieron sí. las obras, ves sí. cuando sí, se movió la de, ciudad de, a la construcción de pero hospitales, de, de algo, ves sí, cuando yo se... me resisto a eso. Pero hace, no sé, hace cerca de 15 años escribías estas visiones o previsiones para, para la arquitectura mexicana en la publicación de 2G eh, sobre arquitectura latinoamericana. Te enfocabas en el caso mexicano y decías, ahora con la crisis eh, en ese momento del 94, va a haber un periodo de mayor reflexión, de una arquitectura que se ve hacia adentro, ya no, ya no copia el high-tech importado. ¿Cómo lo ves ahora? Eh, con estos otros, digo, que volvió a haber este boom económico, que vuelve a haber ahora un periodo de posible reflexión, ¿lo ves igual que, que en ese momento? O sea, no, yo, yo creo que en ese momento se leía claramente, había como tres frentes muy fácilmente identificables. El que lideraba Teodoro, que, que iba de Ganón. El que eh, sigue liderando Y sí, y no, y, y, ahí, y se vio... El, el de Legorreta, que seguía como una línea uh, más conectada con, con la tradición colonial, eh, y el que trataba de importar como nuevos eh, modelos eh, internacionales, como cierto high-tech o un Mextech o un Aztec, o <laughs> etc. Eh, no, lo que vimos... En, ...en este periodo de tiempo es que lo que aumentó fue como diver la diversidad... ...y la diversidad convertida como, como en, en, en riqueza. Es decir... ¿Como democracia? Co co como riqueza sí. y, y parece, parece un poco una obviedad... ...pero si lo comparamos con otros países no es tan obvio. Es decir, en México en este momento podemos ver arquitectura... ...como un valor uh, casi marginal como un valor artístico marginal, porque en realidad la sociedad vive a pesar de, eh, pero en el que la, 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 la diversidad se da con arquitectura de calidad en arquitectos de distintas generaciones, desde, desde Teodoro hasta los más eh, jóvenes, y cada uno tiene su propio sesgo, eh, si bien eh, a todos los podemos eh, englobar en, en esa idea de arquitectura mexicana. Y eso que parece que fuera lo más normal, no sucede en otros países. En el caso de Chile podemos hablar solo de una relación, de, de, una, de, de una generación reciente, porque otra quedó como muy intoxicada entre de, de la época de Pinochet y del posmodernismo. Entonces eh, eh, ha quedado absolutamente despegada, no hay continuidad histórica. El caso brasileño es muy distinto, no hay diversidad, hay continuidad generacional, que es justo lo opuesto. El proyecto moderno sigue, sigue estando a lo largo de todas las generaciones. Y, y, y curiosamente en el caso mexicano eh, se siente eh, esa buena, yo diría, y sana convivencia sí, no. entre distintos modos de, de abordar la arquitectura en distintas generaciones. No, no sé tú, como, como parte de esta nueva generación emergente, ¿cómo, cómo lo sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahí? Bueno, a mí me cuesta trabajo contestar eso desde, desde dentro, ¿no? por, por obvias razones por dos, eh, por la falta de perspectiva obvia y, y también porque no me cuesta reflexionar sobre una arquitectura que reflexiona muy poco. ¿no? Yo creo que, que las nuevas generaciones, si bien tienen referencias en común, filiaciones, modas, no, no parten de una, de una base sólida, de un discurso. Eh, formulado y yo creo que, que es más un, un trabajo aislado que, que no se nutre de una o que no está ligado eh, a nada. Yo creo que esa, esa pregunta la rebotaría más bien. ¿Cómo ven las jóvenes generaciones desde, desde fuera? ¿Cómo lo ve Teodoro y Carlos? porque para mí eh, la única gran diferencia que sí siento es que las, las nuevas generaciones ya no están preocupadas por monumentalizar el espacio cívico, ¿no? por hacer del espacio público algo representativo, sino nada más por hacerlo accesible. Creo que en ese sentido sí, sí hay un, un cambio muy fuerte, pero lo demás yo creo que, que ustedes lo podrán ver o entender mejor con esta perspectiva más amplia. Bueno, hacerlo accesible ya es, ya es un... Este... Una posición muy fuerte, porque quiere decir que hay estrategia espacial para que eso se consiga. Y eso, si lo haces con el espacio público, que sea monumental o no, no tiene importancia. ¿ya? Algo a salir de, de representativo, porque siempre la arquitectura representa, a final de cuentas, ¿no? si tienes esa intención. De tal de Revill. Uh -huh. Con eso basta. Posiblemente ahora se haya integrado eh, la cuestión del espectáculo en el espacio público. ¿no? Que, uh -huh. que antes uh -huh. yo creo que no, uh -huh. no era de tal importancia. Lo, lo importante era justo lo que decía Teodoro. Pero yo creo que el tema espectáculo, que es un tema eh, muy actual, eh, no ha sido soslayado por las nuevas generaciones. Para bien y para mal. Uh -huh. Yo sí veo como una mayor aventura formal, una mayor aventura eh, material, pero no sé, fuera de eso, ¿a ti que te ha tocado estar, estar como en los dos campos? Eh, ¿Notas que sí hay un cambio en lo que se está proponiendo ahora? O... Coincido, coincido con, contigo eh, en cuanto a a la copia de, de íconos formales de, de otros lugares, que siempre ha existido, pero creo que ahora es eh, más directo y con menos reflexión de la que se hacía en tiempos anteriores. Pero posiblemente me equivoque y no haya perspectiva histórica todavía suficiente para, para dar un juicio en relación a eso. Siempre se, se ha copiado, siempre. Es, es un proceso, la copia y la recreación es, es la forma de aprendizaje. Claro. Claro, forma sí, parte sí, claro. de... Sí. Es mucho más este, literal la copia, si vemos las cosas del siglo XIX, sí. cómo se tradujeron en Monterrey, en México, que lo, que lo actual. Sí, vez... de todos modos, no deja de ser significativo que, que sigamos en el siglo XXI, cuando hablamos de nuestras arquitecturas en México, estemos hablando de espectáculo. Quizá podamos hasta hablar, si no de monumentalidad, de escenografía, y seguimos hablando de forma. Pero no hemos hablado de tecnología, no hemos hablado no de responsabilidad medioambiental. Pero en otros, sí. quizá, es que de algún modo tratando de imaginar este mismo escenario en otro contexto, quizá la tecnología no estaría atrás, sino que estaría adelante. Es decir, ¿hasta qué punto eh, la reflexión sobre la tecnología? como un modo de acceder a nuevas eh, soluciones, eh, quizá más eh, económicas, menos eh, contaminantes, menos agresivas, etc., determinarían lo que vamos a hacer. Y nosotros, de algún modo, seguimos conservando, retomando eh, esas primeras eh, palabras de Juan O'Gorman, la preferencia por la definición formal y después... Esa tecnología nos echará la mano. Soy este, es un poco escéptico ahí, porque creo que la, la tecnología te la da el, el desarrollo del país. No, no lo puedes inventar ni importar, a pesar del gran intercambio comercial que existe. Si, Por ejemplo, un sistema de entrepiso no, no lo puedes traer, importar, porque te sale monstruosamente caro en México. Creo que la, la tecnología te la da el, el desarrollo del país. No, no lo puedes inventar, ni importar, por ejemplo, un sistema de entrepiso. No, no lo puedes traer, importar, porque te sale monstruosamente caro en México. Aunque sea brutalmente económico. Sí, pero si creo... no lo produce la industria de la construcción. Pero estás pensando pero... en tecnología, importación. Podríamos pensar en no, tecnología, ¿sí? investigación propia, por ejemplo. Y no, sí, no yo sé. creo que lo que pero, tú dices es que si, si estuviéramos en Francia, posiblemente el tema de la tecnología hubiera sido un tema común en nuestra plática. Y aquí no lo es. Como que hay países... Curiosamente. En realidad es porque ahí hay más tecnología, está más presente. Pero, pero, aquí pero pongo, tema, yo creo que en el fondo, la verdad... Es que, es que el, los te, el tema que de el arquitectura, arquitectura ¿sí? finalmente es mucho más comple, muy, muy complejo. Y la tecnología, de alguna manera, como dice Tudor, es algo que uno, en términos generales, da por hecho que ahí está, que hay una disponibilidad. ¿no? Tú, tú X, la puedes forzar ¿no? la que existe a un límite y no más. Es decir, que, tienes además el problema de la mano de obra mexicana y de la ineficiencia en, en, en el trabajo. Las cosas hay que repetirlas tres veces, cosas por el estilo. ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque eh, hay otros arquitectos que hablan maravillas de la mano de obra mexicana. Yo coincido contigo sí, sí. en la falta de calidad de la mano de obra mexicana. Sí. Pero, pero hay otros es. arquitectos que simplemente la exaltan, eh, no solo dentro de nuestras fronteras, sino afuera también. ¿no? Y yo creo que hay que cuestionar eso. Como, como país. Claro. Por eso, eh, pero tú... es porque nos ha gustado decir que la mano de obra en México es muy ingeniosa y nos apoyamos en casi, lo, hasta lo presumimos, sí, en, sí. ¿no? casi asombrados sabes? diciendo que este edificio lo ha, lo, se haya podido construir con gente tan poco capacitada, en lugar de decir cómo le hacemos para capacitar a la gente y cómo transformamos esa mano de obra. Eh, claro. En... Es que hemos estado acostumbrados en esta tradición mm -hmm. colonial de construir cualquier cosa de cualquier manera porque la vamos a recubrir y le vamos a poner una máscara y entonces eh, se va a ver bien, entre comillas. Pero cuando tú quieres hacer algo expuesto, como la arquitectura de Teodoro o alguna arquitectura que hacemos nosotros, es, es <laughs> prácticamente imposible, es un sufrimiento constante, diario. Y eso habla de la mala calidad. Y por otro lado, no estamos construyendo caro, ¿eh? estamos construyendo... Por más en Estados Unidos hubiera costado diez veces más claro claro por muchas razones ¿no? y no lo, no lo habrían hecho mejor o sea, Oye pero no hay creo. una situación no. que tiene que ver con también con lo que tú dices creo yo que es esta relación es la reacción también de la gente es decir que, ¿De qué se enorgullece o de qué no se enorgullece la gente? Que eso está fuera de nuestro control. Y es un hecho que una de las cosas que han pasado en México es que se ha perdido la exigencia y el reconocimiento de lo que está bien hecho. ¿no? Sí, aquí el orgullo. No hay orgullo. Aquí el orgullo está en la Odisea de haberlo hecho, no, con las condiciones claro. mínimas de salud, mínimas de seguridad es decir, es, es en una es obra. Es que es y, el alarde y, y es rápido es, porque es el, se el, tiene que inaugurar. Es el, el alarde. Más más ¿no? sí. Volvimos al tema político. Mucho de eso está contaminado de la prisa política. Claro, para sobre. Sí, eh, pero de todos modos el, el conflicto este de las urgencias yo creo que es un signo de los tiempos. Creo que no es un tema solo nuestro. Es decir. En todos los lugares del mundo necesitan estar inaugurando, eh, pero de repente quizás empiezan, empiezan antes, antes y prevén los recursos necesarios bueno, para hacerlo antes del... y, y nunca les alcanza también. ¿eh? Y nunca y, <laughs> es una constante ahora mundial fallar en el estimado de costos de una obra se ha vuelto una constante mundial. ¿Cuánto costó el túnel? Costó tres veces lo proyectado. El túnel en Suiza, el túnel. Sí doble eh, las obras que hizo Mitterrand al doble todas bueno ante toda esta complejidad que evidentemente los arquitectos solo somos eh, una pieza más dentro de un engranaje eh, social político económico eh, ...sí se han venido dando históricamente algunas excepciones eh, pero quizá lo que más nos interesa, lo que estamos viendo, no sería el carácter tan excepcional como tú planteabas antes, Carlos, sino la posibilidad de que colectivamente seamos capaces de, de generar un mejor producto, una calidad media, que no, est no estuviéramos tan determinados en, en eh, formar parte de del éxito fugaz, ese Andy Warholiano de, de, de los, los, los 15 minutos de gloria por formar parte de, de esa inauguración que después a veces acaba en una ruina decrépita eh, y tratar de algún modo de contagiar eh, como colectivo, como profesionales a una sociedad de que les podemos ayudar en algo, de que podemos aportar algo, porque... No deja de ser paradójico que en muchas sociedades como la mexicana no se nos esté pidiendo, no se nos esté demandando como profesionales que les demos soluciones, sino no es cierto que a veces este quedamos relegados a solo a la autoría de un pequeño porcentaje de lo que se está el haciendo. Del buen gusto, del buen gusto, <laughs> exacto. De estar ahí, de ser los que le podemos añadir el color a una esquinita. Pero yo no. creo que sí empieza a haber arquitecturas donde normalmente no nos hubieran invitado. ¿no? El mercado de, de Milpalta de Mauricio Rocha, la Escuela de Invidentes, uh -huh. el Faro de Oriente de Alberto Calach, uh -huh. inclusive el Museo del este, Chocolate de, de Michelle Rodkin en la autopista. A Toluca creo que sí hay una eh, interacción más amplia con la periferia o con zonas marginales que hasta hace poco no, no se había visto. Es que eso el es, siglo es pasado, lo que es claro, porque fuimos invitados a todas esas ¿Sí? cosas. Mm con mayor énfasis. Bueno, yo creo, creo que quedan muchos temas abiertos. Eh, <laughs> nos damos cuenta de la importancia de la educación, la posible incidencia en nuestras ciudades, en, en nuestro entorno. Eh, pero vamos a tener que terminar aquí este pero, programa. Bueno. Muchas gracias a, a todos, a Fernanda Canales, a Carlos Mijares. Teodoro González de León y a Isaac Broit y a toda la audiencia que nos vea. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Sí, muchas gracias, de verdad. Sabemos pensar, sabemos observar, sabemos hacer teorías, sabemos publicar y somos tan buenos como los otros astrónomos del resto del mundo consideramos que deberíamos de ser más numerosos, no tanto los astrónomos, no solo los astrónomos, sino todos los científicos y todas las personas que se dedican a la tecnología. Para que el país tenga el futuro que nos merecemos, necesitamos que la ciencia sea tomada en cuenta por los mexicanos. Insisto, el hacer astronomía es hacer civilización.